Hey, what's up guys, welcome to a new special video. I just wanted to talk about what this game has become over the year. 1 year ago when I showed my classmates playing that game, the first I thought, how the fuck can they play that shitty game? And well, now here I am. You have seen what has happened with this game, and well, I'm going to tell how I started playing this game, and everything started 1 August afternoon when my brother, also known here in Agario as Master, and I decided to play that game because we wanted to leave FIFA just a little. I thought 11k more or less, and now this looks like a shitty score, but we think that those days there weren't bots, teams were really bad compared to teams nowadays, and everything, it was awesome. It looked like we look like Agario gods, but now I'm going to talk about the serious thing. This last month I've been thinking about that, and I decided to make a video saying that Agario is being taken more serious than I expected before. How can a game become like a war between two clans? The ones that follow Sirius, Zesty and the Hero would understand that, because this last month there has been like a little war, I think. And now everything is okay because Hero made a video saying sorry about war they caused. They called Sirius Nazi, and they wanted to solve their problems, but in my opinion, as BDF clan leader, I think that being the whatever reason it is, there wouldn't have to be wars like that. It's just a game. Okay, Sirius lost money from his channel, and he was going to lose his IT channel because of the strikes that a Hero member that was changed by TIT. But I don't know, just be calm, talking as they did, everything can be solved. So we hope that things like that would never going to happen again. And now I leave you with the video, and again sorry for my bad English, because I'm from Spain and we don't speak English here, but well, that's all guys, I leave you with the video, bye. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a Blog de Esperos. Esta vez debería decir mejor al clan BDF. Pero bueno, como acababa de comentar antes en inglés, los que no lo hayáis entendido bien porque no sepáis inglés, o porque os haya dado pateo o no hayáis entendido bien mi inglés, bueno, os lo he decidido también contarlo en español, más que nada por si para los seguidores españoles de, bueno, españoles y latinoamericanos de este canal. Bueno, este es un vídeo especial, quería hablar sobre lo que ha pasado en este juego desde hace un año. Cuando veía a mis compañeros de clase jugando a este juego, sinceramente no pensaba que iba a acabar jugando a esto, porque sinceramente me parecía una tontería con una casa grande, un juego de comerse unas células a otras. Pero para que veáis cómo acaba la gente, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, más o menos empezó todo una tarde de agosto, cuando mi hermano, también conocido aquí en Agario como Master, algunos lo conoceréis, seguramente los que veis el vídeo, pero bueno, empezamos a jugar a este juego porque queríamos dejar un poco de lado FIFA. Estábamos muy enganchados y yo prácticamente iba a una review diaria en el canal en esos momentos. Sé que ahora mismo voy a una review al mes o algo así, como mucho, pero bueno, las cosas han cambiado. En verano volveremos a la marcha a un vídeo diario. Y pienso que todo lo que ha pasado no debería haber pasado, pero bueno, voy a seguir contando lo de lo antes. Todo empezó un día que conseguimos 17.000 de masa, que para aquella época era un récord, porque pensad que no había bots, pensad que la gente no era tan pro como ahora, que los teams eran bastante cojos, pero bueno, las cosas han cambiado, ahora fijaos cómo está el juego, y nada, era espectacular, parecíamos dioses del Agario. Pero bueno, volviendo al tema, quería comentar un tema serio.
Como bien sabéis, este mes pasado he estado pensando sobre esto y he decidido hacer el vídeo porque hay gente que se está tomando demasiado en serio el juego. ¿Cómo puede este juego causar una guerra entre dos clanes? Los que sigáis a Sirius, los que sigáis a Zesty, los que sigáis a Hero, sabréis lo que ha ocurrido a lo largo de este mes, la pelea que tuvieron, por así decirlo, porque la que se montó fue importante, a saber cuántos vídeos subieron pidiendo perdón, los de Hero, que realmente no deberían haber llamado nazi a Sirius, y bueno, hubo mucha movida en este aspecto. Y vale, ahora todo está bien porque los de Hero, en principio, no sé, como que lo sentían y tal, pero bueno, querían resolver los problemas, pero en mi opinión, como jefe del clan BDF, pienso que sea el motivo que sea, no debería haber guerras como esta de clanes, porque al fin y al cabo es un juego. Vale que Sirius perdió mucho dinero a lo largo de estos días, porque iba a perder el canal, porque un miembro de Hero, que antes pertenecía a TIT, lo que hizo fue denunciarle los vídeos y tuvo strikes, y bueno, se montó una bastante grande. Pero bueno, con paciencia todo se soluciona, y nada, ahora que el vídeo haya acabado, pues bueno, es ya por acabar. Ahora está todo solucionado y esperemos que cosas así no vuelvan a ocurrir nunca, porque más que nada es una tontería. Pero bueno, eso es todo, chicos, así que dejad vuestro like y suscribíos. Volveremos a FIFA, ya lo veréis, y eso es todo, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.